tal, amigos seguidores de las redes sociales? El reportero de Copán. Miren, nos encontramos pues con empleados de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Bueno, que están haciendo un lindo arreglo en lo que es el Parque Central de Santa Rosa de Copán. Miriam, qué gusto de saludarle. Bienvenida. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, la verdad que sí, estamos con un grupo de compañeros de la municipalidad, ¿verdad?, dándole vida a lo que es el parque, ¿verdad?, ya que se acercan las vísperas de Navidad y estamos pues decorando, ¿verdad?, con la intención de terminar mañana primeramente Dios. ¿Sí nos actualiza qué lugares van a estar disponibles con adornos navideños? Sí, todo lo que es el parque infantil, el cerrito, el triángulo, la parte baja de la entrada de Santa Rosa de Copán y todo lo que es el Parque Central, ¿verdad?, porque también tenemos el pasaje de los faroles que usted puede ver al lateral de la iglesia, donde le está dando vida también con un nacimiento, eso con la ayuda pues de la profesora Cristina Vichari, y aquí lo que es el parque pues con los empleados del departamento de compras, porque el alcalde decidió pues dividirlo por sectores, ¿verdad?, porque así pues el personal pues trabaja de repente más unido y en diferentes áreas. Vemos algo diferente hoy, como más arregladito, más bonito. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? El alcalde dio una orden de que quería pues algo diferente a lo del año pasado, y usted puede ver, se hicieron estructuras metálicas para darle un enfoque diferente, pero aquí falta. Mañana va a quedar algo muy bonito, usted puede ir a lo que es donde está el pórtico, donde hay una área de fotografía muy bonita también, y esta es toda la idea creativa de los mismos empleados de la municipalidad. Visión que tiene con estos arreglos, mira. Bueno, que la población venga, ¿verdad?, disfruten el parque sanamente con los niños, ¿verdad?, siempre y cuando pues pidiendo pues a la población para que cuidemos nuestros adornos para que duren todo lo que es el mes de Navidad, y aparte de eso, que la gente venga a divagarse, porque van a haber muchos eventos a partir del 1 de diciembre. Van a haber actividades importantes los 7 de diciembre para adelante. Bueno, la idea es que es una orden que dio el alcalde Aníbal Erazo Alvarado, es que hagan permanentemente las actividades. Entonces nosotros esperamos pues cumplir tanto con de repente marimbas, músicos, que hagan show de payasos, que hagan pues incluso Santa Claus que nos visite. Entonces esa es la idea, que haya algo permanente en todo lo que es el mes de diciembre. ¿Se espera con este año con la caravana navideña? ¿Se espera con eso? Bueno, nosotros esperamos de que sea un año mejor que el año pasado, como le digo, siempre con la visita de muchas personas acá al municipio de Santa Rosa de Copán. Lo que queremos nosotros es que haya más visitantes, que tengan algo bonito para venir a divagarse, que lo compartan con las demás personas para que tengamos más visitantes y terminar con una caravana bonita para lo que sería el 31 de diciembre. Muy bonito el cerrito, bien arregladito. Está muy bonito, todavía faltan, como le digo, retoques que se están dando, ¿verdad? Nosotros hemos venido pues revisando desde el cerrito hasta acá, también ya fuimos en la parte de abajo y todavía estamos aquí en el parque esperando pues que entre hoy y mañana terminar, y como corporación nosotros estamos a la disposición siempre de apoyar. Manden un mensaje a ciudadanía. No, que vengan a visitar el parque, que vengan al cerrito, que vayan al parque infantil, que vayan en la parte baja de Santa Rosa de Copán, que todas las áreas están adecuadamente para los niños, para los adultos, para que puedan disfrutar en esta vísperas de Navidad. Bueno, gracias Miriam. Miren, amigos televidentes, ya escucharon ustedes, pues Miriam, que es empleada de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Muy bonito, así es que a visitar Santa Rosa de Copán lo que es este mes de diciembre. Con este reporte voy a regresar a estudios principales.